En este año que conmemoramos 80 años de actividad, no hay nada más gratificante que celebrarlo inaugurando una nueva unidad industrial. 80 años, cuánta historia. Pasamos por guerras mundiales, revoluciones, hiperinflación, fuimos testigos de la conquista de la Luna y recientemente de Marte. Hemos visto el increíble avance de la tecnología haciendo con que el mundo pueda caber en Internet. Vimos la telefonía móvil, la red social y, por supuesto, afectando el comportamiento de nuestra sociedad, sobre todo de nuestros niños. 80 años, cuánta historia. Y nada más motivador que iniciar este nuevo ciclo de nuestra historia inaugurando nuestra primera fábrica en Paraguay. Esto nos hace sentir jóvenes y motivados para seguir nuestra historia y nuestra misión de llevar alegría, magia y ayuda en la evolución de nuestros niños y adolescentes. ¿Qué más podría dar tanta felicidad a un empresario que dar una contribución, por pequeña que sea, para el desarrollo de este país y de nuestra región, mediante la generación de empleos y aportando la economía del país? En Estrella, creemos que el mejor programa social es la generación de empleos y la posibilidad que con su propio salario las personas puedan dar una vida digna a su familia. Estamos empezando pequeños. Pequeños porque prometí a su excelencia, señor ministro don Gustavo Leite, que haríamos la primera exportación en tiempo récord. Y lo logramos. Ya en este mes comenzamos las exportaciones de nuestro primer producto. Abrimos la empresa en septiembre y luego de 5 meses empezamos la producción y exportación. Pero vamos a crecer, y mucho, y todavía en este año. Vamos a crecer a través de Paraguay, vamos a la conquista de Mercosur, después de América del Norte y Europa. ¿Y por qué no, señor presidente? Tenemos que soñar, puesto que el sueño es parte del mundo de juguete y es la luz que ilumina nuestros pasos. Llegamos a Paraguay encantados con el proyecto de integración regional de don Horacio Cartes. Este proyecto tan bien defendido por don Gustavo Leite en sus viajes a Brasil, y que de pronto motivó al presidente de la Asociación Brasileña de Juguetes, señor Sinésio Batista da Costa, para organizar un programa específico para las industrias de juguetes. Unamos nuestras fuerzas en el Mercosur para hacer crecer nuestra región. Llegamos a Paraguay y aquí quedaremos. Y desde ya están todos invitados a nuestra fiesta por los 100 años de la compañía. Don Horacio Cartes, a través de ti quisiera dar gracias al pueblo paraguayo que nos ha recibido con tanto cariño, apoyo e entusiasmo, lo cual nos deja muy emocionados. Y la emoción es tanta, excelentísimo señor presidente, que muchas veces al regresar a casa comentaba a mi esposa Moná, a veces tengo ganas de vivir en Paraguay. Esta cálida recepción solo aumenta nuestra responsabilidad y deseo de dar lo mejor de nosotros como agradecimiento. Mi agradecimiento al Ministerio de Industria y Comercio, quien a través de la Red X nos haya ayudado en gran medida para hacer posible este proyecto en tiempo récord. También mi agradecimiento al gobierno de Alto Paraná, a la Intendencia de Hernandiares, quien nos ha recibido con una atención dedicada a un hijo. Quiero presentarle a amigos que conjugan la visión de la integración virtuosa de nuestras cadenas productivas. Muchas gracias, Edson Campagnolo, te pido que te pares para que te conozcan. Edson Campagnolo es el presidente de la Federación de Industrias del Estado de Paraná. Él es el inventor de la frase Paraguay es la China de Brasil y algunos problemas ya nos ha causado, pero estamos trabajando en la visión de Edson, que decía: tenemos que juntarnos.
A su lado está Sergio Longen. Sergio, por favor, parate. Sergio es el presidente de la Federación de Industria del Estado de Mato Grosso do Sul. Y si pensamos geopolíticamente, nuestros vecinos Mato Grosso do Sul, Paraná y Paraguay, tenemos que pensar juntos. Le quiero pedir a la delegación de Santa Catarina que se ponga de pie. Por favor, la gente de la Fundación Emprender. Presidente, anoche... anoche tuvimos un batepapo que resultó ser un tratado geopolítico, porque estuvimos todos de acuerdo que o nos unimos en nuestras cadenas productivas o no vayamos a llorar cuando China e India ingresen a nuestros mercados y sea muy tarde para hacer algo al respecto. Hoy más que nunca la visión de Paraguay, rueda de auxilio, compañero, fuente de competitividad para todos, está vigente. Está también Sinesio, se lo saludó muy brevemente, parate por favor, Sinesio. Sinesio Batista da Costa es el presidente de la, Asociación de Fabricantes de Juguetes de Brasil. Sinesio es un gran amigo del concepto de competitividad y productividad, y con él estamos trabajando para que el Mercosur tenga su sello de calidad para el mundo en lo que es juguetes. Y si nosotros en Paraguay tomamos la oportunidad, miles de jóvenes y personas de Paraguay van a tener más oportunidades. Quería hacer esta introducción porque me pareció que era justo reconocer a la gente que está aquí y que vino solamente para este hecho fundamental. Yo le preguntaba a Carlos Tilkian ayer, ¿por qué iniciamos tan pequeño? Me dijo, iniciamos tan pequeño porque esa línea de ensamblaje es la línea de mayor valor agregado de Estrella en todas sus operaciones del mundo. Aquí van a haber 200 a 250 personas para fin de año. Y me dice Carlos que en Paraguay ellos decidieron hacer su centro de mayor valor agregado para conquistar los otros mercados que todavía no tiene Estrella. Así que son muy buenas noticias para Paraguay. La visión que tenemos acá, la señal es muy importante. Y quisiera hacer un reclamo, señor Tilkian. Desde que usted anunció que Estrella iba a tener operaciones en Paraguay, las acciones de Estrella se duplicaron en la bolsa. Y no nos avisó. Podíamos haber comprado alguna que otra acción. Pero me quedo con la señal positiva. ¿Quién se hubiera imaginado hace tres años y medio, que una empresa líder mundial con sede en Brasil iba a anunciar que iba a tener operaciones en Paraguay y sus acciones en la bolsa se iban a disparar para arriba? Y ese es Paraguay. Esa es la mejor forma de definirlo, un país que quiere trabajar, un país de paz, un país de amigos, un país de... Ayer anoche hablábamos con los amigos de Santa Catarina, no existe más izquierda y derecha. Existen países bien administrados y existen países mal administrados.